Unas 50 mujeres, miembros de organizaciones sociales de Atoyac, marcharon por las calles de la ciudad para exigir castigo a los responsables del retraso en la construcción de la clínica de detección de cáncer que se hace dentro del Hospital General, la cual debió entregarse en octubre de 2014. Desde las 9 de la mañana, las integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Comunidad Raitsubia, Por México Hoy, Coalición de Ejidos de Costa Grande, Red de Mujeres Surianas, Frente de Defensa Popular, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, AFADEM, y Mujeres Abogadas, iniciaron su marcha en el Zócalo, transcurrió por la avenida Juan Álvarez y concluyó en el Hospital General. Las participantes también demandaron la liberación inmediata de la comandante comunitaria Nestora Salgado y que el gobierno federal y estatal frene la criminalización de la lucha social y el asesinato de las activistas en Guerrero. Queremos esta clínica, que ya se gastaron el dinero. ¡Vamos a luchar! Queremos que se nos entregue lo más pronto. Esta lucha es pacífica. Esta lucha es de todos. La caminata finalizó en el lugar donde se construye la clínica, donde las manifestantes colocaron pancartas, rótulos que decían la clínica del cáncer de la corrupción, auditoría ciudadana, responsables juicio político y para ese mal repudio general. Durante el plantón dentro del Hospital General se escucharon las voces de las dirigentes de las organizaciones. Debería ser un día como todos los demás días, pero lamentablemente no lo es porque siempre se violan los derechos de las mujeres y este día se ha asignado como un día donde las mujeres podamos unificarnos para exigir estos derechos. Dado que un Estado como el que tenemos, un Estado represor donde criminaliza la protesta, sigue metiendo a defensoras de derechos humanos a la cárcel, sigue desapareciendo, sigue asesinándolas. En este espacio que nosotros nos están dando aquí, estar a un lado de una clínica que hoy representa el claro ejemplo de impunidad, el claro ejemplo de corrupción, porque como la frase lo dice, el cáncer es una corrupción y también hay que prevenirlo, hay que combatirlo y prevenirlo, así como esta clínica es para prevenir el cáncer, porque el cáncer a tiempo se previene y debemos de nosotros como mujeres y como sociedad debemos velar porque las obras se hagan y las obras sean transparentes porque son nuestros recursos. Nos están violentando nuestro derecho a tener una vida llena de paz y sana. Necesitamos que se instale, estamos protestando y estamos exigiendo que se instale al 100% esta clínica, que no solo va a curar y a sanar el cáncer a mujeres, porque también los hombres y los niños y niñas se están viendo envueltos en esa enfermedad. Necesitamos también prevenir esa enfermedad, exigiendo políticas públicas que en realidad nos lleven a tener una vida sana. Finalmente, las activistas se retiraron del sitio y se trasladaron al Zócalo de la ciudad, en donde continuaron con su protesta. Salgado.